partido intenso, un partido que nos sirve para seguir corrigiendo errores, para seguir mejorando lo bueno que venimos haciendo y es importante, ¿no? Y nos sirve para entender que va a haber equipos así, que nos esperen, que nos cierren y tenemos que buscar variantes. Esto es así y estoy seguro que vamos a llegar de la mejor manera al partido de lunes, que es lo importante. Es algo que se viene entrenando desde hace mucho tiempo, el sistema que utilizamos la última fecha. Y siempre va a haber cosas por corregir. Nosotros estamos prestos a lo que diga el comando técnico, ¿no? Y comenzamos a enfocarnos en el nuevo reto que es el partido con Manucci. Estamos conscientes de que estamos en la cima de la tabla, pero tenemos que mantener la humildad por la que venimos, ¿no? Todo equipo es complicado. Fue complicado Ayacucho, ahora va a ser complicado Manucci, el que sigue, y tenemos que prepararnos por el rival de turno, ¿no? Todo partido que viene va a ser una final. Sabemos que es un torneo corto y que tenemos que afrontarlo de tal manera, así que estamos preparándonos al máximo, dando lo mejor de nosotros cada vez más para que así poder llegar de la mejor manera al partido de lunes. Y eso es una buena opción, tener que tener estos amistosos para seguir moviéndonos, ¿no? El grupo está convencido de lo que quiere, hay una competencia importante, una competencia que hace que resalte el equipo, y eso es lo más importante. Se ve que Cienciano está por encima de cualquier nombre y siempre tiene que ser así.